Continuamos en el Tren de la Tarde. En el Tren de la Tarde les presentamos Los Piropetardos. Una vez más intentamos dialogar con expertos sobre el amor y las formas de conseguir pareja, pero esto será luego porque hoy solo contamos con Los Piropetardos. Pirococos. Hola. ¿Cómo es que se llaman ustedes? Hola, me presento, yo soy el Pipi Romanticchioli. Sí. Y soy coach en cuestiones de galantería y conquista. Y me dicen así porque soy lo que más le gusta a las mujeres. Es cierto. Por favor, no se adelante. Me acompaña mi pupilo y asistente Cupido Oloroso. No acepta imitaciones. Sí. A continuación vamos a enseñarles algunos piropos para que los caballeros aprendan las artes de la galantería y la conquista. Muy bien. Sí. Por favor, les pido, respeten, esto es un trabajo serio. Muy bueno. Si va a venir a la chica, usted le dice, tu amor es inocente porque no sabe de odio, no sabe de rencores y no sabe de dónde llego los viernes a las 3 de la mañana. Sí. Qué bueno, profe. Siento una voz similar a la mía. Es probable que pueda tener un reemplazo. Sí. Usted demuestra un rendimiento muy deficiente. Pero usted me dijo otra cosa esta mañana. Le pido por favor que no revele nuestras intimidades. Sí. Si no, tendré que castigarlo en privado. Bueno, muy bien. Tienen problemas técnicos. Escucha. Avance. Sé que soy pobre, pero las ganas que tengo de estar contigo son como mis deudas. Tengo muchas. ¡Ay, qué es esto tan divino! Va bajando su rendimiento, le digo. Sí, se arriesga a tener un castigo severo. Sí. Escucha esto. Le dice a la chica. Puede que no salgas en la lista de la revista Forbes, pero eres una de las mujeres más ricas del mundo. ¡Qué bueno! No seas alamero, le pido, sin sobreactuarse. A ver, demuéstrele lo que sabe, lo que ha aprendido de mí. Fíjate, el amor que siento por vos es como la tanga que estaba en la guantera del auto. Algo que no sé explicarte. Bien, va subiendo. Me ha pasado. No quiero veces, saber, ¿no? No quiero saber su porquería. Degenerado. Sí. A ver, escuche esto. Como ya es costumbre en este espacio dedicado al romance y la conquista, vamos a leerles cartas románticas de famosos con las cuales han conquistado a las minas más lindas. Otro tarado salió. Por ejemplo, esta que dice así. Te aseguro que la mejor coreografía la haremos en privado. Por fuera de la pista, quiero ser el que te da tres vueltas. Me encantaría escribirte por WhatsApp mientras bailo música de República Dominicana. O sea, me gustaría bachatear. Definitivamente eres la mujer con la que el resto de mi vida quiero tirar mucho paso. Mucho paso. Carta de Nerú a Ellen DeGeneres. Cotamario, en televisión estalla la aguja del rating con nosotros, te lo digo. ¿Cuándo vamos a ir? Sí. Lo pronto, pues está todo el cupo lleno, pero... No, pero... De todas maneras hablen con Norvey, hoy sí, que fotito. Tiene... La foto... Ya sí, veremos, fotito. Creo que sí. Yo no traje la cámara. Respete al señor Valencia, le pido. Muchas gracias. Voy a dar 25 megagolpazos. Sí.